Según Mark Zuckerberg, el desarrollo de la inteligencia artificial es necesaria para la construcción del metaverso. A mí particularmente, Euge, esta noticia me emociona. O sea, yo soy un amante de la inteligencia artificial y de todo lo que se está haciendo con esto, ¿no? Porque, y además, esta noticia, este pequeño comentario que hizo Mark Zuckerberg, nos deja ver, de alguna manera, lo grande que va a ser el metaverso en realidad. O sea, que no solo se trata de una, digamos que una experiencia 3D con cascos virtuales y ya está, sino que va un poquito más allá, ¿no? Y es por esta razón que Meta está invirtiendo mucho dinero y a gran escala en inteligencia artificial, porque están buscando posicionarse como el líder del desarrollo en el metaverso y la inteligencia artificial. ¿Qué te parece? Yo creo que la inteligencia artificial es clave para estos entornos virtuales. Y un Sí. ejemplo muy simple, mira, yo ahora estoy entrenando mucho con realidad virtual, que básicamente hago sesiones de HIIT que me van poniendo como diferentes bolas y en diferentes sitios y tengo que como acabar rompiéndolas y eso te hace hacer sentadillas, abajo, arriba, te mueves, Claro. acabo sudando un montón. O sea, es increíble, ¿no? Yo era una cosa que el cardio no me gustaba nada y ahora con esto cada día estoy haciendo un montón de ejercicio. Cuando entrenas, tienes una entrenadora o entrenador que está ahí dirigiendo la clase y te va motivando, ¿no? En plan, arriba, abajo, dale a este, dale abajo, tal, no sé qué, tal, tal. Y claro, otro día pensaba, si esto lo hiciera una inteligencia artificial, lo que podría saber es a largo plazo, como sabe cuán rápido voy según lo que va diciendo. ¿Podría la inteligencia artificial adaptarse a lo que a mí más me motiva? Exacto. ¿Sabes? Podría ir probando con diferentes frases motivacionales o historias o venga tal. Y al final tendría mi profesor perfecto de realidad De virtual para hacer cardio, ¿no? Para fitness. ti. O sea, Eso. con Muy una inteligencia potente. artificial que sepa que a mí ese tío me pone las pilas como nadie porque me recita frases de historias que me flipan, me pone. O sea, claro. Eso es muy guay, ¿no? Y eso es un caso clarísimo de inteligencia artificial en un metaverso. Total, exactamente. Y bueno, es como dijo Jerome Pensetti, me parece que se llama, que es el vicepresidente de inteligencia artificial de Meta. Él afirmó, esto fue para una entrevista que le hicieron en el Wall Street Journal, que el 100% del tiempo, o sea, va a ser como una experiencia multisensorial. Entonces, lo que necesitas para eso, para que sea, además de envolvente, te sea útil, es que, o sea, el metaverso va a necesitar como agentes hechos de inteligencia artificial. Que de alguna manera sean relevantes para ti, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que está haciendo Meta para llevar esto a cabo es construir un superordenador que lo que hace es como ejecutar algoritmos, o sea, como para aprender tus patrones, para aprender cuáles cosas te gustan, cuáles cosas no te gustan, ¿no? Entonces, la idea es eso, que de alguna manera vas a tener una herramienta que constantemente te va a estar estudiando y interactuando de la forma más útil para ti, que sea lo más interactivo y lo más útil para ti, que sea agradable para ti. Eso está muy interesante. O sea, imagínate tener eso, una herramienta, es que se me ocurre para cualquier cosa, Euge. Quieras estudiar, pues vas al metaverso, estudias una lección de historia y la inteligencia artificial de alguna manera aprende qué cosas te gustan más para que a ti te cale más esa información de forma más sencilla, ¿no? Igual tuviste un ejemplo muy claro, el tema del ejercicio, ¿no? Capaz te analiza, vio que en tu última sesión no te gustó mucho las sentadillas, entonces prueba otra cosa para ver si duras un poquito más en el cardio, ¿no? O sea, es que tiene mucho potencial, es impresionante. Y también será muy adictivo. Total. O sea, cuando tengas incluso una relación, o sea, podrás tener relaciones con inteligencias artificiales en un metaverso que sean Es adictivas, curioso, ¿no? ¿eh? Porque te estén ayudando con el trabajo. O sea, imagínate que tú estás trabajando en ese entorno virtual, estás aquí, pero con la realidad virtual y tienes tu asistente que te ayuda, tal, aprende de ti, aprende cómo trabajas, ya sabe a qué hora estás más motivado o menos. O sea, puede ser realmente un cambio de paradigma muy fuerte en poco tiempo. Incluso ir un poco más allá, o sea, y jugar con el tema de las emociones humanas, ¿eh? Porque los ingenieros de Meta, ellos afirmaron que se imaginan un futuro cercano en que estos superordenadores de alguna manera les permitan construir sistemas de inteligencia artificial que, o sea, ayudadas por las traducciones en voz en tiempo real, ayudado por el estudio de muchos datos, de muchas personas, de alguna manera puedan crear estos dobles falsos, por decirlo de alguna manera, pero que interactúen contigo de forma real, o sea,
que de alguna manera tus sentimientos, tus emociones sean datos que ellos utilizan para aprender, que utilizan para interactuar contigo. Oye, a nivel social, eso puede ser un cambio sumamente extraño. Oye. O sea, me imagino que en 10 años vamos a ver noticias de que si Pepito se enamora de su inteligencia artificial. O sea, es muy heavy, o sea, es muy loco todo lo que está pasando. Me imagino que, bueno, es cuestión de adaptarse también al cambio. No, y aparte que a veces parece un futuro distópico, pero todo en el fondo, a 100 años atrás, es un futuro distópico. O sea, yo el otro día pensaba, estaba viendo una serie como del futuro y pensaba, hostia, a veces como que en el futuro, en la ciencia ficción del futuro, te enseñan como cosas del futuro para que veas lo raro que es el futuro, ¿no? Yo pensaba, sí. Si enseñamos una película, si hubieran películas hace 200 años, ¿cómo es nuestra sociedad hoy en día? Sería súper raro, ¿no? Loquísimo, ¿eh? O sea, lo conectados que estamos a esto es tremendamente fascinante. O sea, es todo. O sea, yo pondría la vida de alguien que se levanta, lo primero que hace, mira un móvil, habla con gente todo el día, ¿no? Puedes hacer una peli de soledad, de una persona que está sola todo el día, pero está hablando con cientos de personas, tal. Entonces, ya estamos en un futuro distópico. O sea, ¿qué es un futuro distópico? O sea, ¿quién lo decide, no? O sea, siempre al final la tecnología yo creo que es un intercambio entre cosas que estamos perdiendo o son malas y cosas que ganamos, ¿no? Y tenemos que siempre hacer la balanza. Y ya no es una cuestión de que sea una opinión subjetiva, porque entonces la opinión, hay gente que dice esto no tiene que pasar porque nos va a quitar la humanidad. Bueno, pasará si el mercado lo acepta, ¿no? Y el mercado es una forma de votar. Y si tú impusieras tu visión de lo que es o no un futuro distópico o una moral superior, entonces te convertirías en un dictador. Un dictador. Entonces ya estás pensando en lo que para ti es moral o no. Entonces yo creo que al final el mercado va a escoger, por mercado me refiero a que las personas van a acabar decidiendo si adoptan o no esta tecnología. Y luego seguramente aprenderemos y habrán cosas negativas, igual que con las redes sociales, que hay problemas de enganche, etcétera, pero no somos tontos los humanos. También reculamos y entendemos dónde está el punto de equilibrio. Sí, es que digamos que de alguna manera, o sea, con las cosas nuevas que van saliendo, vamos creando límites siempre, vamos regulando las cosas, vamos creando reglas, ¿no? Para que las cosas funcionen bien. Y esto parece no detenerse, Euge, porque, bueno, ahí no solo Meta está trabajando en esto, otro gigante que está trabajando para llevar a cabo todo este concepto del metaverso es, por supuesto, Microsoft, que por lo menos actualmente está creando muchas herramientas precisamente para impulsar este concepto, como la generación de dobles digitales, la integración de inteligencias artificiales para la creación de interacciones naturales a través de modelos de aprendizaje automático. O sea, sin duda el futuro es súper interesante y va a ser curioso cómo vamos a tener estas herramientas entre comillas, que van a aprender de nosotros, van a aprender de nuestro entorno y pues dependiendo de ello, van a interactuar con nosotros, ¿no? O sea, cada una de estas herramientas, cada una de estas inteligencias artificiales, de alguna manera va a ser única para cada usuario. Y es un futuro interesante, cuanto menos. Y hemos llegado al final de otro video de No Solo un JPG. Simplemente recordaros que podéis entrar en la comunidad de Discord abajo para enteraros de todas las novedades, comprar uno de nuestros NFTs, que pronto vendrán muchas más recompensas y cosas súper guays, que algunas ya sabe gente del Discord, otras son secretas, pero lo podéis hacer a través de nosolounjpg.com. Y nada más, espero que vaya bien y nos vemos en el siguiente. Chao.